Estamos mal, mi estimado telepensante, le habría dicho el presidente Gabriel Boric el lunes al fotógrafo que estaba intentando captarlo desde el patio de los naranjos cuando él abrió las cortinas de su escritorio. En general, los medios han reparado más bien en esta situación que llevó a que el presidente, apretando una pelota amarilla del estrés, antiestrés, fuera a hablar con el fotógrafo y lo increpara. Pero los medios no se han detenido en esta frase, en la frase estamos mal. Y yo quisiera levantar algunas hipótesis aquí porque es necesario que hagamos un diagnóstico apropiado para que tomemos las medidas que requiere el país para salir adelante. Esto no es para amargarse. La principal derrota la sufrimos cuando nuestro estado de ánimo se quiebra y no vemos salida y no hay esperanza. Ese no es el objetivo de esta columna. Yo quiero solamente ponerme en la cabeza del presidente desde los datos que uno conoce, que por supuesto que no son muchos, que trae la prensa pasada, presente, que uno observa, van sucediéndose como en una concatenación de acontecimientos trágicos y que queremos ponerle freno, ¿sí? Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es tratar de entender qué pasa por la cabeza del presidente. Hay quienes piensan que Gabriel Boric es una persona que no tiene ciertos equilibrios fundamentales y que por lo tanto para él sería un peso mayor esto de asumir la presidencia con todo lo que significa. Pero yo quisiera avanzar otra hipótesis. ¿Se puede imaginar usted lo que fue siempre Gabriel Boric en su vida, ¿no? Un revolucionario bastante coherente, uno lo ve llamando a los vándalos a hacer la revolución, uno lo vio visitando a Palma, el asesino de Jaime Guzmán en Francia. El presidente Gabriel Boric siempre fue un revolucionario coherente. Me imagino cuando él veía la moneda que se imaginaba que el día que él estuviera ahí haría las cosas distintas, castigaría por ejemplo a Anglo American, desmantelaría los poderes fácticos, refundaría Carabineros, en suma, construiría la tumba del neoliberalismo. El presidente Gabriel Boric no parece ser de ese tipo de revolucionarios como el que describe Mauricio Rojas en su libro, cuando dice, lo que comprendí es que la bondad extrema del fin puede convertirse en la maldad extrema de los medios, que la supuesta salvación de la humanidad puede realizarse a costo de sacrificar las vidas de incontables seres humanos, que se puede amar a la humanidad en abstracto y despreciar a los hombres en concreto. Vi cómo los hombres, dice Mauricio Rojas, se pueden transformar en seres absolutamente inmorales y despiadados respecto del aquí y el ahora con el pretexto de un más allá y un mañana grandiosos. Y vi también cómo, dentro del militante revolucionario que un día fui, había ido creciendo ese criminal perfecto del que nos habla Albert Camus al comienzo de su libro El hombre rebelde. La intuición que yo tengo es que Gabriel Boric no tiene la tela de un criminal perfecto, que sí es alguien cuyo objetivo, este ideal, hoy día puede estarse viendo horadado de una manera que sea muy difícil de soportar psíquicamente. Nosotros sabemos que Gabriel Boric y su gente tuvo una bancada parlamentaria, uno podría decir pro crimen,
porque sea como sea la manera en que ellos votaron cada una de las leyes que tenían por fin poner un límite al crimen organizado, favoreció siempre al crimen. Esa era la bancada pro crimen. Y hoy día los tenemos en el gobierno. Y estamos viendo cómo si se avanzó un poco en la ley Naim Retamal, muy poco, con las RUF se quiere retroceder todo lo que se avanzó. Nosotros vemos que no hay ninguna decisión del gobierno real de dar una solución al tema de la crisis de la seguridad. Y esto yo no creo que sea simplemente por ideología, simplemente porque se plantee que el hombre nace bueno, pero como la sociedad lo corrompe, entonces nosotros como gobernantes no podemos castigar al que ya es víctima de la sociedad. Yo no creo que ese sea el caso acá. Y la llegada de Lizalde al gobierno me parece profundamente preocupante por sus lazos con el alcalde, exalcalde de San Ramón, el alcalde Aguilera. Lo voy a dejar con algunos recuerdos, ¿no es cierto?, para que entendamos un poco el contexto de la preocupación que puede haber conducido a este revolucionario ferviente y coherente llamado Gabriel Boric en un exabrupto a decirle al fotógrafo estamos mal, y haberle dado la mano y haberse retirado a seguir trabajando todos los problemas que pueden aquejar al presidente en este momento. Pero un botón de muestra respecto de Lizalde es importante tenerlo a la vista para hacer una evaluación como corresponde. Mal, mi estimado telepensante. Trajimos a una persona, presidente del Partido Socialista durante mucho tiempo, presidente del Senado, que justamente en este momento de crisis máxima, en que estamos tan mal, por culpa del crimen organizado y del narcotráfico, trajimos a ese señor a la Moneda. Y ese señor tiene aspiraciones presidenciales. Es muy complejo, pero la intuición que se despierta al observar este escenario no es para nada positiva. Estamos muy mal, dijo el presidente de la República. ¿Qué pasaría, le pregunto yo a usted, si uno fuese este ferviente revolucionario que quisiera enterrar de una vez y para siempre el modelo neoliberal, que por fin tiene la oportunidad de llegar con sus compañeros de lucha a esa posición en la que puede hacer una diferencia en la historia del país, mejorar, ¿no es cierto?, abrir las grandes alamedas para el pueblo, y uno termina siendo extorsionado o capturado por, digamos, dejémoslo como otro botón de muestra, los indultados. Sí, el presidente Boric no indultó a esa gente porque le haya tenido pena, porque los haya querido profundamente, por el amor al prójimo, ¿no? Ahí hay algo, mi estimado telepensante. Y ahora, ¿quién llega al ministerio a reemplazar a Analía Uriarte?
el señor Elizalde, que justamente a partir de su amistad con Aguilera es que en Chile se empezó a hablar del narcosocialismo. Y esto viene de Venezuela y esto está instalado en Bolivia. En Chile estamos mal porque el crimen no solamente lo comete el crimen organizado. Uno diría, acá tenemos una confabulación espontánea o no espontánea de muchos aspectos que están beneficiando al crimen organizado. No es solamente la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio. ¿Qué pasa con impuestos internos? ¿Por qué nunca hay un informe de impuestos internos respecto de esta gente que se está enriqueciendo de forma ilícita? ¿Qué pasa con aduanas? Nosotros estamos viendo que además hay un tejido institucional que hemos denunciado varias veces en el Poder Judicial y en la Fiscalía, donde algunos jueces activistas realmente están o parecen estar involucrados con aquellos a quienes benefician. Y esas personas son miembros del crimen organizado, son lumpen, son que lumpen hoy día es entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya estamos viendo que hay toda una red entre ciertos políticos y eso que llamamos lumpen, lo vimos con Hugo Gutiérrez y quizás cuántos casos más allá de esa índole. Entonces, aquí se está cometiendo un crimen con Chile. Y por eso estamos tan mal. Y yo creo que el presidente Boric no es el criminal perfecto del que está hablando Mauricio Rojas. Yo creo que él no se la puede. Que él no es el maligno que luego de haber hecho un pacto con el diablo, como diría Max Weber, vive feliz avanzando su despliegue del poder y su despotismo. Yo veo una diferencia entre personas como Elizalde, Girardi y alguien como Gabriel Boric. Y probablemente por eso es que genera simpatía. Pero imagínense la tensión que tiene que estar viviendo este revolucionario si es que en lugar de avanzar en el sueño de continuar la revolución de Allende, imponer en Chile ese socialismo, esa maravilla utópica, lo que le está pasando es que en realidad está al servicio de gente muy mala. Es una hipótesis, es una pregunta. Pero imagínense qué le pasaría a él. Y no es una pregunta, banal, sacada de una mente afiebrada. Tenemos demasiadas pruebas de que en Chile hace mucho rato que opera una institucionalidad a favor del crimen organizado. Y para dejarlo con un botón de muestra del pasado y cómo es que no hemos ni siquiera investigado denuncias, en este caso del gobierno colombiano, respecto del vínculo entre la FARC y el Partido Comunista, es que lo voy a dejar con este audio del abogado Felipe Silva en un programa con el Checho Irane. Y lo que señala el informe de la FARC que me tocó traer a mí y que en algún momento tuve que hacerlo público para que fuera la ciudadanía la que pudiera contar con él, porque lamentablemente los sistemas en este país no han dado el ancho, en el sentido de que el sistema procesal penal, la Agencia Nacional de Inteligencia, AUANI, etcétera, y otros mecanismos de control o de justicia, no han cumplido con sus funciones. Déjeme preguntarle para en beneficio del tiempo poder ir entendiendo. ¿Qué es lo que es este informe? ¿Usted va y la FARC le entregan a usted un informe que dicen que están cooperando con los terroristas de Chile? ¿Cómo llega ese informe? ¿Por qué usted tiene acceso a ese informe? ¿Y quién hace ese informe? Cortamente, la situación se produce como consecuencia de que el año 2008, entiendo que fue el mes de marzo del 2008, un grupo paramilitar logra abatir, un grupo de las Fuerzas Armadas colombianas logra abatir al segundo hombre de la FARC, cuyo nombre es Raúl Reyes, que era el hombre que estaba a cargo de las comunicaciones y de las relaciones de las relaciones internacionales de la FARC. Él junto con un conjunto de otros personajes que estaban en la selva fueron abatidos, y todos los computadores que estaban en la selva, se obtuvieron todos los correos electrónicos que existían en esos computadores. Ya. Y ahí nace el informe.
El Ministerio de Defensa de Colombia hizo un informe, y ese informe hizo varios dossier o carpetas que vinculaban a los distintos países amigos de Colombia respecto de aquellos grupos armados de izquierda o partidos comunistas o etcétera, que tenían interés de provocar desestabilización en sus propios sistemas democráticos. Hizo en el fondo estos links, evidencian estos vínculos entre cada uno de los grupos en cada uno de los países con la FARC. De manera que en el fondo... Ese informe, perdón, es que mejor que te vaya preguntando porque así vamos avanzando. ¿Ese informe fue investigado por Fiscalía y se confirmó su veracidad? Ese informe, el primero, ese informe proviene del Ministerio de Defensa de Colombia. Es un informe oficial, es un informe que se envió a Chile por los conductos regulares en el tiempo en que era presidenta de la República, doña Michelle Bachelet. Este informe llegó a manos de la ANI. Quien estaba a cargo de la ANI desestimó investigar porque en su concepto no existían antecedentes que revistieran delitos. Nadie sabe por qué la ANI sea la institución que le corresponde determinar si hay delitos o no hay delitos. Y luego esto fue, en términos vulgares o fácilmente entendibles, fue cajoneado. Luego no se investigó porque habían dos antecedentes que se podían extraer de este informe. Lo primero es que había instrucción de guerrilla que estaban realizando en la selva colombiana a gente que iba enviada de distintos países, en este caso desde Chile, y que habían sido enviados con la cooperación, con la coordinación del Partido Comunista, en que aparecía el señor Guillermo Tellier, el señor Lautaro Carmona, el presidente de la Jota, aparecen con su huella y su correo electrónico coordinando el envío de personas a la selva colombiana con el objeto de recibir esta instrucción de guerrilla armada. Perdona Felipe que te interrumpa, pero tú trajiste esto en ese momento, era candidato Sebastián Piñera, luego fue presidente de la República, estaba este informe acá, según tú este informe fue investigado por Fiscalía, se confirmó su veracidad, ¿ah? Sí, es que hay que hacer la aclaración. En el primer envío del informe por las vías oficiales, como te comenté... Se encajonó. Realmente se cajoneó por parte de la ANI. Ya. Y luego, cuando fue traído por mí, y yo se lo entregué al señor Espina, y el señor Espina se lo entregó en ese momento al fiscal nacional, que era Sabachaguán. El señor Sabachaguán ordenó que se iniciara una investigación. Esta investigación tenía por objeto, obviamente, aclarar la existencia de dos evidentes delitos que aparecían en este informe. El primero era la existencia de personas que hubiesen ido a recibir instrucción de guerrilla armada con fines subversivos a Colombia. Primer delito o primer evento necesario de investigar para ver si esto tenía los caracteres de delito. Y lo segundo es que otro antecedente que salía en estos, o que aparecía en este informe, era la existencia de que el Partido Comunista de Chile ofreció a la FARC pagar esta instrucción de guerrilla con 8 toneladas de subametralladoras con sus municiones que ellos declararon tener encaletadas en el norte de Chile. Aparentemente, el armamento que en algún momento se logró ubicar en Carrizal Bajo es solo una porción o una parte del armamento que realmente se desembarcó en Carrizal Bajo. Abogado, pero acá estamos diciendo que el presidente del Partido Comunista, que formó parte del gobierno de Michelle Bachelet, fue parte de la nueva mayoría, mandó a entrenar a extremistas a Colombia. Y se puede acreditar en estos documentos. Después se acredita la presencia de esta gente que viajó a entrenarse en Colombia. No hay mecanismo para la justicia de poder darle algún castigo a una persona que está jugando a dos bandas, porque está jugando a la democracia al ser parte del Parlamento y por otro lado está jugando a la revolución, a ser parte de un grupo terrorista. Entonces, no entiendo que nos quedemos de brazos cruzados porque simplemente se archivó. Bueno, yo tampoco lo entiendo.
tú me estás haciendo una descripción de hechos que son así. Yo tampoco lo entiendo, no lo justifico y por eso estoy aquí. Yo quise que esto se supiera. A ver, haciendo, rebobinando, recordemos. Uno, esto se trata de información que obtuvo el Ministerio de Defensa de Colombia. Segundo, se envió por los medios oficiales. Tercero, lo recibió la ANI. Cuarto, lo archivó la ANI. Quinto, se volvió a enviar por vías no oficiales a Chile a través de mí. Sexto, esto fue entregado a la Fiscalía. Lo recibió el señor Sabah Chaguán de mano del señor Alberto Espina. Séptimo, el señor Sabah Chaguán instruyó la investigación con el señor Lubetich, en su momento fiscal regional. Octavo, el señor Lubetich entregó esto a su subalterno, el señor Emiliano Arias. El señor Emiliano Arias investigó. Noveno, el señor Emiliano Arias logró, luego de su investigación, acreditar el que efectivamente enviaron gente a la Araucanía, o sea, perdón, gente que estaba vinculada con la Araucanía, fue y viajó a Colombia. Y décimo, que esto se archivó porque no se logró acreditar el que se hubiese pagado por el armamento o no se logró acreditar el envío hacia el extranjero de medicamentos, de armamento que estaba en Chile. Esa es la realidad. Y como dice Ayn Rand, mi estimado telepensante, podemos negar la realidad, pero no las consecuencias de haber negado la realidad. En este momento en la macrozona sur vuelve a haber cierta efervescencia, empiezan a circular nuevos videos con amenazas. Hasta ahora el presidente Boric dice que ha podido calmar la situación, pero la verdad es que se está poniendo color de hormiga, así como también los homicidios que se suceden uno tras otro. Cuando las muertes son de carabineros, el país entero se levanta a apoyar a su querida institución, pero francamente estamos mal. El presidente tiene razón. Y lo quiero dejar con un video que está circulando ahora. No sé si es tan reciente, me imagino que sí, por lo que se está planteando. No sé si es de un año o es de hecho ahora. Pero para que usted vea lo que significa no estar dispuestos a llegar a la verdad. La verdad, como dice Sergio Muñoz, que dice no podemos seguir dando explicaciones torcidas sobre lo ocurrido en 2019. Entonces fuimos testigos del surgimiento de una corriente golpista de izquierda, dispuesta a todo, la cual se vio alentada por la actitud oportunista de todos los partidos opositores al gobierno de Piñera que jugaron la carta de la desestabilización e hicieron planes para volver a la moneda antes de 4 años. En los días del 18 de octubre, la izquierda populista dejó a un lado los escrúpulos, legales y avaló todas las demasías, para lo cual no dudó en converger con el mundo del AMPA. El propósito compartido fue inhabilitar socialmente a las fuerzas de carabineros, neutralizar desde el punto de vista operativo y en lo posible provocar su hundimiento como institución. Ello sirvió para que las bandas del narcotráfico capturaran nuevos territorios para sus operaciones. En la primera línea de las refriegas callejeras se mezclaron los militantes revolucionarios y los elementos del lumpen. Y no es que se hayan mezclado en forma espontánea, ¿sí? Evidentemente que no, por lo menos el caso Hugo Gutiérrez muestra que aquí hay vínculos claros entre cierta izquierda golpista y cierto lumpen o crimen organizado. Lo dejo con el avance que ha tenido la captura en la macrozona sur por parte del narcoterrorismo y las amenazas que están haciendo ahora al gobierno. E imagínese usted qué tipo de medidas se tendrían que tomar para contener esto. En consecuencia con nuestros Cuidi Quecheyem, que sostuvieron el Huaychan contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como Huaychan Aucamapu, reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como en las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros LOB y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial.
por los huelchafes caídos en combate. Libertad a los presos políticos mapuche. Libertad a los presos políticos del pueblo chileno. Y entonces, mi estimado telepensante, nos vamos con la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que dijo que no, que Chile no puede transformarse en un estado policiaco, y la verdad es que yo entiendo su planteamiento. Ella fue muy criticada, pero la solución, dice ella, dice, hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un estado policiaco. Vivanco reconoció que el aumento de la violencia es una urgencia, pero indicó que también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción en el sistema legislativo tiene efectos en otras materias. Entonces, mi estimado telepensante, ¿qué es lo que podemos hacer? Y por lo pronto, lo primero que habría que hacer es suspender a todos los jueces que están, y fiscales, que están persiguiendo a carabineros, a Fuerzas Armadas, persiguiendo me refiero, ¿no? Porque distinto es que alguien de esas instituciones en serio cometa una fechoría. Obviamente que todos estamos de acuerdo con que esa persona no puede quedar en la institución, porque si no, destruye la institución. Así que está muy bien que exista fiscalización sobre las Fuerzas Armadas y de orden. Pero acá también sabemos que hay jueces activistas que están definitivamente jugando a favor del crimen organizado. O sea, por lo menos esa hipótesis es bastante plausible. No podemos demostrarlo en términos de mostrarle llamadas o correos como los que tenía Felipe Silva en sus manos en el momento que lo trajo y lo entregó al señor Espina, ¿no es cierto? Pero es bastante claro que jueces como Urrutia, la fiscal Chong, etcétera, tienen una impronta que es la de desmantelar institucionalmente al país. Y es bastante claro que tenemos una extrema izquierda golpista con la que está pactando Chile Vamos permanentemente, desde el acuerdo que se hizo posterior al plebiscito donde ganó el rechazo, ¿no es cierto? En adelante, bueno, del 15 de noviembre también, pero ese 62% que los miembros de Chile Vamos decidieron tirar a la basura, eso ya es, teniendo a la vista además, ¿quiénes son las personas con las que están tratando? Si hoy día tenemos una izquierda golpista, como dice Sergio Muñoz, que armó todo este tinglado y que de alguna forma ha legislado a favor del crimen organizado, y con esa gente está pactando Chile Vamos, mi estimado telepensante, si esto no es algo menor. Lo dejo con la prueba de la señora Hoffman ahí, muy amigui de la extrema izquierda. Creo que, como lo dije antes, la ultraderecha, el populismo también, por lo que escuché a Francisco, también es la preocupación de ellos. Por lo tanto, tenemos una preocupación en común. Ah, y como dijo Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento en que pongamos de manifiesto que hay un proyecto político de un cierto sector de la ultraderecha que es peligroso para el país y que tenemos que ponernos desde la derecha y de la izquierda. Va a estar difícil asumir el desafío que nos plantea Vivanco. Y yo no quiero un estado policial bajo este gobierno. O sea, ¿usted se imagina el descalabro que va a hacer eso? Y con las reglas que tiene Carabineros para poder actuar. Lo único que van a hacer para variar es castigar a la gente buena, encerrarnos. Y es más, al Estado se puede, el gobierno se puede engolosinar con tanto poder. No se olvide lo que pasó con la dictadura sanitaria del señor Piñera. Se engolosinó con tanto poder. Y llegaron a extremos totalmente desquiciados. Que usted no podía comprar un chicle porque no era un bien de primera necesidad. Se desquiciaron. Hay que tener mucho cuidado con la concentración del poder. Así que yo voy con Ángela Vivanco. Pero luego veámoslo. ¿Cómo vamos a legislar para cambiar los incentivos institucionales? Que hoy día son costo cero para personas como Chong, Urrutia o la señora que acaba de ordenar, pues, digamos, esta magistrado en Temuco acaba de ordenar que se dé a conocer los nombres de los testigos que estaban protegidos en el caso de Yaitul. Luego la Corte de Apelaciones falló que esto no es aceptable, digamos, ¿no? Pero esa magistrada que está dándole una señal a la ciudadanía, que es que si de ella depende
Y usted es un testigo que está protegido para que pueda colaborar con la justicia y se meta preso a Yaitul. Esa jueza que lo va a dejar a usted y a toda su familia y a todos sus amigos en evidencia, que tiene esa disposición frente al narcoterrorismo, ¿cuál es el costo que tiene esa jueza de hacer lo que hizo? ¿Cuál es el costo que tiene la señora Chong de perseguir? Porque esta es otra cosa. Una cosa es, digamos, hacer el trabajo que a ella le toca como fiscal. Y en eso siempre se le va a respetar. Pero el caso del carabinero Maturana es una prueba clara de que aquí hay un ensañamiento, como dice Nubia Vivanco, ¿no? Entonces, no se está respetando la presunción de inocencia de los carabineros. Los jueces que no la respetan y por lo tanto incentivan la destrucción de nuestro país, ¿qué costo están pagando? ¿Qué costo pagó el octubrismo por haber destruido a Chile desde el 18 de octubre en adelante? ¿Cuánta gente hay presa por ley de seguridad interior del Estado, asociación ilícita, etcétera? Costo cero. ¿Cómo vamos a arreglar la situación? ¿Y sabe qué? Lo voy a dejar con lo que se viene, si es que esto está empezando. Entonces, por eso es que, mire, a mí me llama mucho la atención que fuera de Sergio Muñoz, youtubers como aquí la que habla, prácticamente nadie se esté haciendo cargo de lo que está pasando en Chile, o muy poca gente. Esté en serio tomando el toro por las astas, Chile Vamos sigue quebrando, que las pensiones, que el este, que el otro, que hay jugando, que ellos son los buenos, que la extrema derecha es republicano, son tan malos ellos, nosotros somos los demócratas. No se entiende lo que viene acá en Chile con este nivel de organización del crimen. Lo dejo con un analista que tiene bastante experiencia en la materia. Para Popeye, este es el futuro de Chile si es que no se pone atajo. Que ya Chile comprendió que lo que sucede en Colombia no afecta a Chile. Ustedes van a tener que tener escuadrones de la muerte porque los chilenos van a tener que dar, pero ustedes son demasiado buenos, ¿sí me entiende? Critica principalmente las blandas leyes que, según él, tenemos. En Colombia aquí por un homicidio mal hecho te echan 60 años. En Chile no. El caldo de cultivo para la mafia y la corrupción. Y estamos en ese pie en Chile. Está en pie en Chile y está en peligro la sociedad chilena. Más temprano que tarde van a llegar los carrobombas a Chile. Con un carrobomba es muy fácil, se puede matar a la presidenta de Chile, facilísimo. ¿Y tú crees que puede ser fácil hacer algo como eso? En Chile sí, claro. Si entran 500 kilos de cocaína, entran 500 kilos de dinamita. Facilísimo, y la técnica está. Bueno, mi estimado telepensante, entonces cuando uno a gobiernos narcoterroristas, a quienes están coludidos con el crimen organizado y ocupan puestos políticos importantes en distintos países, los derroca por tiranos, tenemos un ejemplo clarísimo en Bolivia. ¿Se acuerda usted? Que Evo Morales, según incluso la OEA, había hecho fraude electoral y por lo tanto tuvo que arrancar de Bolivia. ¿Y quién lo reemplazó? Lo reemplazó una señora que se llama Jenny Áñez. Y ella logró entonces reconstituir la situación para hacer viable políticamente el transcurso desde esta dictadura que estaba instalada de narcoterrorismo hacia una democracia. Y en eso estaba trabajando cuando, en suma, fue tomada presa y ahora le dieron 10 años de cárcel. Y eso es lo que uno enfrenta cuando quienes se hicieron del poder político vienen de la mano del narcoterrorismo, del crimen organizado. Como estas son redes que van carcomiendo las instituciones desde adentro, se meten en las policías, se meten en las Fuerzas Armadas, se meten en el Poder Judicial, etc. Entonces después es imposible derrocar un gobierno totalitario, dictatorial, porque en definitiva todo juega en contra de ese derrocamiento. Y las élites siempre pueden seguir viviendo del buen negocio de las drogas. Mientras, pregunten a los venezolanos, el pueblo muere de hambre. Y no hay cómo hacer un cambio en eso. Así que la propuesta de Ángela Vivanco de no tener un Estado policial y de tomar
las decisiones que son necesarias para mejorar la situación de fondo. Me parece muy razonable. Pero yo dudo que, teniendo un poder político en el que justamente a los que hoy día levantan las banderas de recuperación de nuestra institucionalidad, de nuestra paz interna, a ellos que tienen un discurso de protección de Chile, de amor a la patria, la derecha los acuse de extrema derecha y la derecha siga siendo capturada, la derecha tradicional, y siga existiendo y teniendo apoyo por parte de la extrema izquierda, yo dudo que podamos realmente hacer los cambios que necesitamos para evitar que Chile termine como planteaba este señor colombiano. Entonces, y eso tarde o temprano le toca la puerta a cada uno de nosotros, además de la exacerbación nuevamente del conflicto en la macrozona sur. Estamos mal, dijo el presidente. Yo me tomo muy en serio sus palabras y le creo. Es más, a veces incluso me da pena, porque yo le creo que él quería abrir las grandes alamedas. Yo creo que él sí se comió el cuento de la ideología de la extrema izquierda desde el amor a la humanidad, no desde el odio a la humanidad. Yo le creo que él pensó en hacer justicia a ese padre ideológico salvador. Y también le creo que ahora, si esta es la situación, sea muy difícil para alguien como él estar en la posición del revolucionario que ama a la humanidad, digámoslo así, aunque sea a través de medios que son que probablemente solo han destruido a la humanidad, y la parte pragmática que tiene relación directa con la presión que pueda estar haciendo el crimen organizado sobre el gobierno. Esperemos que la llegada de Lizalde tenga por fin generar grandes acuerdos con los parlamentarios y el gobierno. Y no sea otra su finalidad. Por ejemplo, bajar la presión que pueda estar ejerciendo el crimen organizado sobre el gobierno. Porque, mi estimado telepensante, esa es una hipótesis. No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos. Este gobierno parece tener las manos amarradas a la hora de tomar decisiones que afecten al crimen organizado. No es solamente un tema ideológico. Ver morir a la gente y ver aumentar el descontento de esta manera no es parte del ethos de gente como Gabriel Boric. A mí me da la sensación, y es una sensación, es una hipótesis, de que aquí hay algo más y que la llegada de Lizalde tiene que ver con eso que no se nos presenta a la vista y que no podemos distinguir tan claramente, pero que Sergio Muñoz ha apuntado y lo hemos hecho nosotros acá, lo ha hecho Alexis López, lo han hecho otros canales de YouTube también. Algo huele mal en Chile, algo está muy mal, mi estimado telepensante. Mejor nos hacemos cargo de la realidad ahora que todavía podemos salvar el país y creamos conciencia y la remecemos antes que sea demasiado tarde.